Mauricio Sulaimán, pues importantes acuerdos para la prevención del boxeador, reportar los accidentes. La Junta de Gobierno determinó obligatorio que se reporte un knockout en el gimnasio a la Comisión de Boxeo. Se determinaron algunas cuestiones del registro de suspensiones en BoxRec y estamos trabajando con muchos temas para la protección del boxeador. El tema de los Juegos Olímpicos se ratifica. Definitivamente se ratifica por la voz del mundo del boxeo que la postura de nuestro organismo, de nuestras federaciones afiliadas y de la comunidad general del boxeo es que el boxeo profesional no tiene nada que ver en lo olímpico, en lo amateur. Se intentó que se buscara la posibilidad de que boxeos de 4 rounds, de 6 rounds tuvieran esa opción y fue rotundamente negada esa petición y pues es la voluntad del mundo del boxeo decir que no. ¿Qué ponentes vinieron el día de hoy aquí a la reunión? Tuvimos a Marina Shepard de BoxRec, tuvimos al doctor Goglia de RX Water, tuvimos a diferentes miembros del comité amateur que expusieron y también el comité femenil dio su reporte el día de hoy. Un reconocimiento que les diste con una medalla, ¿no? Sí, les dimos una medalla por su gran labor en el boxeo amateur a todos los representantes de Uruguay, de Australia, de Inglaterra, de Alemania, de España, Portugal y de Kuwait. El tema de BoxRec también se trató, sobre todo que a veces suben peleas, a veces no suben peleas. Todo este es un proceso, BoxRec es el único base de datos registrada y se les nombró como el número uno oficial del CMB. No se la pierdan en boxeo, Knockout Informa. Muchas gracias.